Listo, buenas. Perdón. Buenas tardes, bienvenidos aquí a una nueva transmisión en directo. Y el día de hoy estamos aquí en Twitch. Sí, estamos en Twitch. Me vale lo que vayan a decir. Pues estoy en Twitch, ¿no? Para distraerme un poco, ¿no? Para ver qué es lo que hago en Twitch, ¿ok? Me gusta variar, ¿ok? Me gusta variar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Favoritos del público. Sí, huevo, chica. Este tornillo. Sí, huevo, chica. Vamos a ver favoritos del público, ¿no? A ver si la gente le gusta lo que a mí me gusta. Creo que sí. Espérate, huevón, espérate. Espérate, huevón, espérate. Espérate, huevón, oire. ¿Y esto qué? Ah, para conseguir esta madre. Interesting. Interesting significa interesante. Aunque no sé si lo estoy pronunciando bien. O no hay nadie que ven con quién jugar. Bueno, vamos a jugar rápido, ¿ok? Ay, 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 dale, 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 listo. Darle con todo mi pana, mi yuna, mi brother. Ok. Soy un Michi bien feliz. 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 Ok, ya somos 60, ya empieza la partida de una vez. La gente le gusta esto. O sea, sí, divertido este mapa, la verdad. Sí, divertidísimo este mapa, la verdad. Espero que muchos hayan escogido la final de la ruleta, bro. No es de la montaña o es de Hexagonía, bro. Aunque mucha gente le gusta Hexagonía, Sortea los obstáculos y corre hasta la meta. Gracias por la información, porque yo ya sé, pana. Ok, mucho debut en este mapa. Oye, ¿qué es lo que hay al final? ¿El Fred, uy? Y tengo batería del control. Madres. Amarres. Amarres. Uf, lagazo, hermano, lagazo. Dale, de tino el hueco. Uf, me golpeé en el diente, cabrón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, web. Sí, web. Sí, web. Sí, web. Sí, web. Ese güey se quedó allí. Lagazo, hermano. Alto lagazo, hermano. Me está dando un lagazo de huevúchica. Ah, bueno, me puse hacia adelante, ¿no? Pero mi web me retrasa hasta levantarme, capo. Mira, voy mal de conexión. Qué hijo de puta. Hay que ser bien cabrón. Me desconectó, ¿vieron? Qué hijo de puta, el juego de mierda. Me desconectó el juego. Y lo peor es que sigo en directo, no es internet, brother. Es el juego. Desconectado porque tu conexión a internet es inestable. Puta madre, entonces, ¿para qué me hacen meter, cabo? ¿Para qué me hacen meter? Mira tú que estaba bien, ¿no? Pero bueno, ya que ni modo. Voy a agarrar el cargador del control. A ver, voy para acá. Yo, pues mejor que tú, tal vez. Quite. A ver, me va bien. ¿Y vos qué andas haciendo? ¿A qué se dedica tu vida? ¿Estás estudiando, compa? ¿Ya andas estudiando, mi compi? Listo, a ver. Vamos a ver si está cargando pantalla de azul. No, que no está cargando ni mierda. Otra vez pantalla de azul. No carga. No carga. Y cubo con el cargador. Bueno, me vale fritos. Sí, que quedé. Ah, bueno. Está bueno, mi pana. Otra vez estamos con el DAC. Oye, bro, ayer nos hicimos un directazo de Among Us, descubridor y yo. Among Us. Sí, me lo compré. Ah, uy, uy. Estaba en descuento, ¿qué más esperaba? Ah, mira, esta mierda te manda para allá, pero no. Hijo de puta. Vamos. Listo.
creo que se clasifico, ¿no? Porque puta madre, no hay mucha gente adelante, ¿no? Casi me caigo, ¿eh? Casi me caigo, las pelotitas como que me evaden. Subo, 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 trepo, 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 y clasifiqué, muy bien. Hay que tener fe, hay que tener. Oye, lo bueno que, a ver, oye, he jugado Fortnite. Sí, no mucho, no mucho. No, no juego desde la semana pasada, más o menos. Lo que pasa es que me pusieron ese skin de mierda de Goku, ¿no? Y me sale en la portada Goku y como que me cabré un poco, ¿no? Estamos viendo si esta noche hacemos directo en YouTube Fortnite o Multiversos, ¿no? Habría que ver, ¿no? Mañana tengo pensado hacer Minecraft y me voy a la otra cara. No sé si te diste cuenta, Benito, que el anterior canal que yo tenía, tú te acuerdas, ¿no? Que tengo con 400 suscriptores. Te ha cambiado el nombre y no hay ningún video. No sé si te habrás dado cuenta, mi pana. Es un insulto. A ver si ya está cargando tu control. No, no, no está cargando, no está cargando. No me está cargando tu control. Y lo tengo conectado, ¿eh? Lo tengo conectado al cargador. Esta pendeja. Bueno, no sé si te has dado cuenta que está cambiado, ¿no? De otro canal, ¿no? Cambié el nombre, cambié la foto de perfil y saqué todos los videos. No están eliminados, están ocultos. Lo puedes ver a través de un link. Buen día. Hola, Tommy. ¿Cómo andas, bro? Oye, lo bueno de Twitch es que ya, como que lo han actualizado y puedo ver cuánto tiempo llevo de directo, capo. Más o menos, ¿eh? Puta madre, que la gente no deja pasar. Bueno, aquí no hay apuro, ¿no? Así que. Puta madre, hermano, qué lamentable, qué lamentable. Mira tú que no es difícil esta parte, ¿eh? Mira tú que no es difícil esta parte, ¿no? Yo no sé por qué se buguea esta madre y me sale eliminado en toda la cara. Toda la cara. Si de aquí en el juego es lo más mejor que de Naruto, es una cagada. ¿Todo bien y tú, bro? Pues sí, todo bien, pues la verdad que sí. Voy a conectar cargador de control. Perdón si escuchan un aire allí, es mi puto play de mierda que no se calla nunca. El domingo, acuérdense que tengo un directo en el otro canal, Sigue Racing TV, ¿no? Donde vamos a hacer directo de presentación, vamos a hablar de Fórmula 1. El miércoles tendremos nuestro directito de charla. El jueves es la previa al Gran Premio de Bélgica. El martes, no, el viernes, pero vamos a recién las prácticas 1 y 2. El sábado, o sea, va a haber como dos directos ahí, cabrón. A ver, está despegando tu play. No se escucha mucho la play. Obviamente estaré en ese directo. Claro. El domingo va a ser muy de noche, ¿no? ¿Por qué muy de noche? No sé, chúpame un huevo. Y los directos que se va a hacer cuando sea la carrera, ¿no? Lo voy a hacer aquí. Estoy tratando de hacer como decir un. Voy a hacer una mamada que sería como decir. En breve empezamos. O sea, ya empezamos, ¿no? Con tres puntitos ahí, ¿no? Con musiquita, ¿no? Pa que sea de espera, ¿no? Obviamente no creo que yo vaya a crecer rápido, ¿no? Pero el punto que este es un proyecto que yo voy a tratar de sacarlo adelante. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo lo voy a. Y me van a hacer el favor de compartir el directo con el hashtag Gran Premio de Bélgica. Ok, perfecto, ¿no? Posiblemente estaré. A ver, estamos hablando de la skin de Goku. Puta mierda. O sea, a ver, no te puedo decir nada porque es igualito el anime, hermano. ¿Qué podemos esperar, hermano? ¿Qué podemos esperar? A pesar de que hay puros putos otaku, ¿no? Que es súper fan de Dragon Ball, ¿no? Y piensan que es la mejor colaboración del mundo. La mejor, miren, la mejor colaboración que ha hecho Marvel. Pero la mejor, así como decirte, hijo de puta, se pasaron de vergüenza. Se pasaron de vergüenza, ¿no? Es la colaboración con Marvel. No me jodas. No me jodas. No, 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 no. La mejor fue la de Batman. No me jodas. Pinche pendejo con
con pedo puntiagudo de puercoespín. O sea, como que me va de madres, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Como que me chupa un huevo, loco. Puta madre, es que se me caigo, weón. Toma, la de Batman y Marvel. No hay que de. Que a ti no te gusta Dragon Ball, Marco. Mira, yo ya canté mi historia en un grupo de WhatsApp, pero la voy a contar aquí, ¿no? Así breve, rápido. Que mejor hablarlo que escribirlo, debo contar, ¿no? Yo, pues, la primera vez que yo vi Dragon Ball, pues, digamos que fue de los primeritos, ¿no? Cuando Goku era un niño con una cola de mono, ¿no? Y con pipí. Para pa que no vamos a engañar, ¿no? Yo veía eso, ¿no? Y el malo era Vegeta, ¿no? Que Vegeta lo estaba buscando y luego Goku se convertía en un gorila gigante, güey. O sea, se convertía en peruano. Perdón, perdón, es broma, perdón, es broma, perdón, perdón, humor negro. Humor negro, ¿no? Bueno, también es eso, Tomás, ¿no? Pues a mí no me gusta Travis Scott y los eventos de Travis Scott han sido de los mejores que ha sacado Fortnite, ¿eh? Bueno, ahí yo la veía, ahí todo chido, ¿no? De ahí comenzaron a sacar Dragon Ball Z, ¿no? Y yo dije, me chupa un huevo. ¿Por qué? Porque esto es así, me van a dar razón y no me la van a negar. Júrame, don, que no me la van a negar. Se muere Goku, reúnen la esfera de dragón, lo reviven. Goku mata al villano. Luego reúnen otra vez la esfera de dragón, reviven al villano. El villano se hace bueno, se hace amigo de Goku. Luego Goku se muere otra vez. Lo reviven con la esfera de dragón, mata al otro villano. El villano revive y se hace bueno. Luego matan a otro villano. Goku. O sea, la misma tónica, hermano. La misma tónica. Siempre es así, ¿no? Yo la última vez que me vi Dragon Ball, porque me acabé, porque me interesó la historia, fue la de Goku contra Freezer, loco. Y ganó Goku, obviamente, ¿no? Y la pelea duró semanas, o sea, fueron ciclos de pelea, brother, porque mataban a Freezer, luego revivía. Mataban a Freezer, revivía y mataban al calvo ese, que ni me acuerdo cómo se llamaba, que es otro pendejo, ¿no? Gohan va de pa' pura madre. Y luego, matan a Freezer cuando está todo gordo y cabrón así. O sea, con todo respeto, pero Dragon Ball es una pendejada, bro. Uy, Dios mío, esa caída duró más tiempo que la novia de mi hijito, hermano. Pero, o sea, ya me entienden por qué no me gusta, ¿no? Y más aún que pierden el tiempo porque se tiran un minuto mirándose la cara y haciendo. Así se quedan, ¿no? La de todavía no sabes de 2 años, sí, ¿verdad? O sea, se quedan allí, se quedan con un careo que dura eterno, ¿no? Que se miran con rabia, como decir, te voy a matar, maldito imbécil, idiota, estúpido, ¿no? Yo lo veía por Cartoon Network y me censuraban la sangre, brother, y yo estaba, vete a la verga, loco. Y estaban así, con careo de estreñidos, brother, y yo estaba, puta madre, ¿cuándo se van a sacar la madre, ¿no? De ahí ya no volví a ver más. Me encontré una película de Dragon Ball en YouTube. No tenía nada que hacer. Ya dije, le voy a dar una oportunidad, me voy a ver la película. La película era una mierda, brother. La animación es horrible. El otro día me fui a ver Tren Bala, el miércoles, ¿no? Me fui a ver el Tren Bala, ¿no? Muy buena película, la recomiendo. Excelente película, por cierto. Y me vi la película. Me vi la película, pero salían los trailers. Me mostraron el trailer de Avatar, que Avatar no me llama ni siquiera la puta atención. Me sacaron el trailer de Pantera Negra, que la espero con ansia. Y me sacaron el último trailer de Dragon Ball. ¡Qué animación de mierda, loco! Brother, se han forrado de dinero sacando Dragon Ball desde hace más de 20 años y no pueden sacar una mejor animación. ¿Qué animación de mala calidad, hermano? O sea, para mí es mala calidad de la pantalla grande que es, brother. Brother, mejor animación. Mejor animación. Tiene las películas indies de Princesa que nadie conoce, que son 3D, que son malísimas. Mejor animación las películas de los años 2000 de Barbie. No me jodas, mano. No me jodas, mano. No me jodas, o sea.
Hablando con la verdad, eso es así. Ahora sí, quiero que me respondan. ¿Ahora entienden por qué no me gusta Dragon Ball? ¿Por qué no me gusta? Además, otra cosa. Todos los personajes son los mismos, bro. Es el mismo dibujo. Miren a Vegeta, miren a Goku, miren a Gohan, miren al calvo ese, hijo de fruta. No, miren a esos güey. Miren, tienen los mismos ojos, la misma boca, el mismo mentón. No me jodas. Para mí tendría mejor calidad porque la calidad todavía son como la calidad de 80-90. Bueno, ¿qué más espera? Es un anime que no se puede hacer muchas cosas con eso. Brother, a mí me sacaron una película de Naruto y la animación estaba de fruta madre. Yo estaba sexo. Cuando me sacaron la película de Pokémon, yo estaba. Oh, y cuando me sacaron la puta película de Doraemon, que no me acuerdo cómo se llama, imagino, se llama Los Dioses, ni sé cuánto. Doraemon, brother, qué buena calidad. Y me muestran una película que 3D y está. Es un carajo, brother. O sea, parece PlayStation 2, no me jodas. No, mejor dicho, las gráficas de PlayStation 2 están mejor que la animación de la puta película, hermano. Espérate, ya no se puede. O sea, estamos en 2022. Me sacan, yo no sé cuántas películas llevan, yo no sé cuántos capítulos lleva esa madre, ¿no? Pero no, no me convence, no me convence para nada. Y otra cosa, Vegeta es el único que me cae bien de todos los personajes. Bueno, Goku no me cae mal, lo que pasa es que me parece que tiene un nombre medio pendejo. Y el Gohan me cae mal, brother, me cae mal. Vaya, vaya niño de mierda. Y con los adultos me cae peor, ¿eh? Me cae peor. En la película creo que sale de adulto. Mira, qué asco de niño, brother, qué asco de niño. Inservible, loco. Inservible, brother. Así, otra cosa que yo me acuerdo que me cabría hartísimo, ¿no? Tras que la pelea duró siglos, el de Freezer contra Goku estaba ahí con un poder inmenso para tirar un planeta no, o no sé qué, una bola inmensa de Freezer para matarlo. Cinco capítulos con esa puta bola mientras sus amigos se están matando contra el cabrón. Le danza la Buda y Freezer sale como decir: estoy vivo, mata el calvito, pum, explota el calvito. Yo estaba: ¡qué mierda! ¡Brother! ¡Qué pérdida de tiempo, hermano! Más interesante está la pelea de ¿cómo se llama esta pelea? Está más interesante está las peleas de Mortal Kombat, brother. Increíble, brother. O sea, bueno, no se puede comparar Mortal Kombat con Dragon Ball, la verdad. Ahí sí me pasé de ver. Ahí sí me pasé de ver. Pero, brother, ya me entienden, brother. Ya me entienden. O sea, esto. O sea. O sea, un bodrio, es bodrio, ¿ok? Es bodrio. Sobreviví. A huevo, a huevo. Aguante Vegeta. Sí, y aguante Goku. Literal. Bueno, Marco, si llegas a ver algo de Dragon Ball, te recomiendo que veas la pelea de Jiren contra Goku. Eso es lo que me están diciendo muchos, ¿no? Otra cosa. El Majin Buu de mierda. Uy, ese hijo de puta, hermano. No te puede caer bien, es imposible que te caiga bien el Majin Buu. Y ese men que tiene, que es verdecito, cara blanca, tiene los bordecitos morados. O sea, que es verde, pero tiene puntos negros. ¿Cómo se llamaba ese güey? ¿Cómo se llama ese güey? Se llama medio raro, no sé quién es. No me acuerdo cómo se llama. Uf, prefiero quedarme solo, cabrón. Me quiero dejar de la sociedad. Puta madre, me quedé, ¿eh? Me quedé, ¿sí vieron? Me quedé. Puta madre, aquí hay mucha gente. Suéltame, huevón. ¡Que me suelte! ¡Que me suelte, puña! ¡Que me suelte, subnormal! ¡Sí, güey! Julio, ¿qué hice ahí, capo? Otra madre, me quise dejar de ese huevón y todavía me sigue, ¿eh? Todavía me sigue, ¿eh? Perdón que no vea los comentarios, pero aquí es concentración máxima. Ya que se muera alguien, cabrón. No parecía el mal a nadie, ¿no? Oye, si hueputa no se quede solo y se caiga eso, puta, está jodido, ¿eh?
Uy, se jodió. Pobrecito, pobrecito. Yo no quisiera tener esa suerte, la verdad. Puta, hay mucha gente, brother, y eso me molesta, ¿eh? Hay mucha gente, hay mucha gente. Somos cuántos, nueve, ¿no? Nueve mismo, ¿no? Retirado, dicho, somos seis. Mira, ese güey me agarró, ¿sí vieron? ¿Sí vieron? Por eso es que no me gusta tanto con tanta gente, brother, porque me agarran. Mira, me quiere agarrar, ¿sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Me quieren agarrar los malditos acosadores. Ahora somos cinco. Uy, ese güey no se murió, yo quería que se muriera. No agarren, no agarren. Ustedes saben que los pueden perjudicar a ustedes también, compas. No me jodas. No me jodas. Uy, ese güey se salvó. No me jodas, no me jodas. No me jotas. No me jotas. Uy, ese men se lo llevaron. Dime que se murió. Se murió. O sea, el karma, bro. De eso te pasa por estar agarrando. ¡Uy, tú que se murió! ¡Ese man me agarró! ¡Y me salvé! ¡El karma, brother! ¡El karma! ¿Qué te pasa, gilipollas? ¡Madre mía! ¡Y me sigue agarrando! ¡No me paran de agarrar! ¡No me paran de agarrar! ¡Me están robando! ¡Me están robando, brother! ¡No me paran de agarrar! ¡Acusadores! ¡Acusadores! ¡No, no se muere! ¡No se muere! ¡Mira, me estoy salvando! ¡Tengo una suerte de digüechuteca! ¡Tengo una suerte de digüechuteca! ¡No me puedo creer! ¡Y me siguen agarrando! ¡Me siguen agarrando! ¡Me siguen agarrando! ¡No puede ser! ¡Qué ratas! ¡Ratas miserables! ¡Es que se pudran! ¡Eso es! ¡Nótese entre ustedes! ¡A mí no me toquen! ¡No me toquen, por favor! ¡No me toquen! ¡Se metan en el suelo! Es el que agarra, es el que agarra, es el que agarra, brother, es el que agarra. ¡Qué rata! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Es la rata sigue viva! ¡La rata sigue viva! ¡La rata! ¡Mira desde el palo y no! ¡Me estoy salvando! ¡Me estoy salvando! ¡Me estoy salvando! ¡Me estoy salvando! ¡Mira qué rata que es esa! ¡Mira qué rata que es esa! ¡Mira qué rata, ¿no? Increíble, ¿no? Vieron la rata, ¿no? Y mira, el que me agarró, perdió, ¿eh? Eso pasa por imbécil. Llegué a nivel 15 en F1 móvil. Yo reinicié el F1 móvil, ¿eh? Empecé de cero y soy nivel 16. Es que no sé, me interesa más jugar en modo carrera. Para mí, Creed no sirve para nada. Ok. ¿Y quién es ese man? El calvito, ¿no? Si no me equivoco, era el calvo. Sí. Bueno, qué ratas, ¿eh? Qué rata, ¿eh? El que amarró también se murió, ¿eh? Brother, mira, ellos son los que se caían mucho, por eso que no, no, o sea, me gusta este modo, o sea, jugar esa final, pero el problema es que prefiero estar un poquito alejado, ¿no? Es que la gente agarra, yo no sé, para mí deberían quitar el botón de agarrar, para mí. Muchos dirán, después cómo se agarran las cosas, cómo se... No, me refiero a que quiten el botón de agarrar para agarrar a la gente, que no se pueda agarrar a la gente. Deberían quitar eso. Bueno, Marco, yo me voy, bro. Ah, bueno, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga y que la Virgen te acompañe. Ya, yo ¿para qué te digo esa cosa si yo no creo? Está cargando el control. Ahí ya cargó suficiente. Ok, vamos. Bueno, me voy por un lado, ¿no? Para no estar con tanta gente. Me está dando lagazos, me cago en tu puta madre. Luego me reúno otra vez con la gente. Increíble, qué asco, brother, qué asco de la gente en este juego. En este juego uno tiene que trabajar solo, no tiene que depender de otros. Así mismo, brother, así mismo. Así mismo. Así mismo, brother. No sale ninguna boda. Bueno, Casemiro se fue al Manchester United a perder su tiempo, ¿no? Porque va a perder tiempo, o me equivoco, tal vez Manchester United gana la Europa League y son los mejores de Europa, ganan la Premier, quién sabe, ¿no? Mientras no juegan en la Championship, pero todo bien, todo ready, ¿eh? Todo ready con Casemiro. No. Los de Barça lo odian porque no le sacan roja. Ah, a mí me da que eso es suerte, brother. Mira, tampoco le van a sacar tarjeta roja en la Premier, ya van a ver.
Oye, toma, ¿por qué me sale que tienes como un volumen coda X? Explícame porque yo no me explico. Okay. 41 clasificados. Clasificamos de pa' coma madre, mano. Pa' que coma madre. A ver, la siguiente ronda es pasable. Brincos selváticos. Bueno, parece que esto es lo que le gusta a la gente, ¿no? Porque esto es favorito, estos son los favoritos de la gente que juega esto. Esto llevo directo. 26 minutos, suficiente, ¿verdad? Suficiente, mano. Rebota, rebota, salta, salta, rebota, rebota, salta, salta. Y salta, y salta. No voy a pasar por el medio porque hay unos ventiladores de mierda, mano. Y quiero estar solo y se me junta la gente. Se me junta el ganado, se me junta el ganado, se me junta. Mira, mira ese weón, si ¿sí ven? Si ¿Sí ven ese weón, si ¿Sí ven ese weón? ¿Sí ven? Mira, me perjudicaron ahorita mismo, me perjudicaron. Por estos huevones, hermano. Estos huevones, hermano. Este hijo de puta. ¿Están viendo lo que es esto? ¿Están viendo? Y ahora no llego. No, no voy a clasificar. No, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi que no clasifico. No clasifico, hermano, no clasifico. Ya vi. Mira, mira, es que si ve, yo me junto con la gente y miren cómo se me pone el muñeco. Yo no sé si clasifico, weón. Ah, parece que sí. Ah, sí. Bro, voy a hacer un modo carrera con Southampton, ¿qué opinas? Pues chévere, ¿no? Chéverísimo. Ay, saca de Southampton. Mandaron a la cuarta división y a dos subir. No, andate con el Sunderland. Andate con el Sunderland, bro. Sunderland que está más muerto. Aunque creo que descendió a la Championship, no sé. Creo que todavía sigue en tercera. Quedan 29. Ya pasé de puro pedo, ¿no? Pese a los inconvenientes que tuve, ¿no? Pero pasé, ¿eh? Pasé. Si iba perfecto, entraba al top 10, ¿eh? Bueno, Tommy, ¿te vas a comprar el Among Us? Uy, uy, qué rico, qué rico, qué rico. Aunque ya no tan descuento, ¿eh? Ya se acabó el descuento. La próxima semana vamos a hacer otra vez directo del Among Us. Mondongos. Mondongos. Mientras más personas somos, mucho mejor, ¿no? Porque así evitamos tantos abandonos en una partida, ¿no? Y ahí ya tú sabes, ¿no? Bueno, voy corriendo para acá, voy corriendo, voy corriendo. Uy, no están lanzando fruta, me cago en tu madre. Me cago en tu madre la vieja. Puta madre, yo voy a evitar que me den la fruta. Pero mira, ya comenzaron a agarrar, viste, boludo, viste, viste, me cago en tu puta madre. Me cago en la madre que te remil parió. La concha de su madre. La concha de su madre. Mira, me agarró, me agarró. Vieron, 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 me agarró. Qué gente de mierda. Si quieres vuelvo a saludar. Es que lo que pasa es que ya me puse a comprobar y no se pueden jugar. Es que no tuviste el directo de ayer, pues. Es que hice una prueba y no. Cuando dice todas las plataformas, se refiere a lo que juegan Xbox, Nintendo Switch y computadora. Lo de celular no. Lo de celular vale pa' pu pura madre. No se puede, mijo. No se puede. No se puede, mijo. No se puede. No se puede, pana. No se puede. Para eso ni para eso. Ahí pásate un rato por ver el directo, ¿no? Que ahí está en YouTube, ¿no? Y te miras el directo, capo. Entonces juego desde PC. Sí, desde PC.
lo tienes en PC. A veces, si lo tienes en PC para hacer la prueba, ¿no? De que me meto a Among Us, te paso el código y a ver si te deja entrar. O tú entras a una partida, me pasas el código y yo entro. Mejor yo entro, ¿no? Tú, para ver si se puede meter. Sí, tú, ya tú sabes, ¿no? Lo que pasa es que en el directo de ayer, ¿no? En el. Lo descargo, ¿quieren? Ah, dale. Lo que pasa es que en el directo de ayer, me puse a ver. Y parece que hay gente. O sea, me salió como un CPU. Un CPU cuando yo estaba buscando las partidas, ¿no? Entonces, oye, me saqué hartísimo trofeo en el Among Us, ¿eh? Creo que me lo platino, ¿eh? Me lo voy a platinar el Among Us. Hartísimo trofeo, compa. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ajá. Justo me cayó a mí. Ajá, justo me cayó a mí. Mira, sí, ves, mucha gente, esto, eso me toca un poco los huevos, hermano. Eso me toca un poco los huevos, hermano, mucha gente, mucha gente. Mira, ya, mira, agarro el huevón. Ese güey que se tiró, cabrón. Que con fe paso, con fe paso, con fe pase. No me activo esos seguidores. Okay. Che, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, brother? Hola, Ghosty, ¿cómo estás, bro? Toma, ¿qué estás haciendo, brother? Desactivo modo esos seguidores en este canal. Te güey, le doy el moderado y ya se dedica a hacer pendejada. Hola, Ghosty, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Oye, toma, como no voy a hacer directo el domingo, yo creo que te dejé todo resuelto YouTube. Me voy a bañar, ya vengo. Ah, perfecto. Nada que todo cualquiera como soy, disculpa. Ah, estás experimentando, ¿eh? Estás experimentando, estás experimentando. Este directo creo que lo voy a subir a YouTube porque no voy a hacer nada el domingo, solamente voy a hacer el directo de presentación de otro canal. Y yo, Tom, mi pana, mi yuna, mi brother, mi. A ver, y soy Tiago. Ah, eres el Tiago. Animal hijo de fruta. El Tianguiño. Tiago de Cántara. Eres el hijo de Messi. Che, Tiago. Ese es mi hijo, pi. Ok, aquí nos vamos, puta madre. Puesto del pinball, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, listo. Aquí con paciencia, aquí la paciencia es lo importante. Ah, mira, esto es balanza, esto es balanza. Aquí la paciencia siempre es importante. La paciencia es la virtud. Puta madre, me golpeé con esa verga, loco. Hijo de puta, suéltame, 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 cabrón. Te pasa, concha su madre. Te pasa. Te pasa. Estás llorando. Bueno, vamos a otra vez acá. Haré como que Doro, ¿no? Que se pone a saltar esa madre. No, no, mejor no me pongo a experimentar. Porque el otro día me salió un taqueador, ¿no? No sé si lo conozcan. Hijo de su madre. Mano, que esa huevada está subiendo. Mano. 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 Yo me voy a saltar esta madre. Yo no la voy a tocar.
La mala suerte me persigue. La mala suerte. La mala suerte. Tengo 500 aluviones. Pa' carajo me sirven 500 aluviones. Vamos a ver cuánto cuesta el pase, ¿no? Para ver si me alcanza para el próximo, compadre. ¿Sabe? Vamos a ver qué. A ver qué es lo que me alcanza para el próximo pase, mi pana, mi yuna, mi brother. No puedo ver cuánto cuesta, ¿verdad? Ah, mira, sacaron lo de Doom. Pack inicial de la temporada 1. Interesante, ya entendí cómo es esa madre. Avanzar niveles con 100 aduviones. Interesante. Ah, wow, me lo compro. A ver. Hace tiempo en el aire. Interesante. ¿Cómo voy acá? Como la verga, ¿no? Voy a cualquier ronda de hexagonillo. Ah, es el hexagonillo. A ver, vamos. No, es hexatronillo. Odio ese modo, ¿no? Pero bueno, vamos a jugarlo. ¿Puedes creer que tiene 7 espectadores? No, me salen 2. Me salen 2, me salen 2. Y acá me salen 2 también. Uy, uy, uy. Oh. Rico. Ah, somos 16 personas nomás. Mira tú. Mira tú. Mira. Pero aprieta. Okay. Mira tú. Mira tú. Irse para acá. Esa idea. Irse para acá. Irse para acá. Muy bien. Irse para acá. Irse para acá. Ahí estoy ya. Tres nomás, Oye, muy aventurado de ser esos tres, De 15. 12. Aprieta donde dice 2. Ah. Me salen 6. O sea, 7 sumándome a mí. Interesante. Interesante, interesante, interesante. Qué pipo, ¿eh? Supervivencia, ¿cómo se juega? Para no se sobre decidir. Ah, yo sí sé jugar, qué pendejo, porque me pongo a leer. ¿Pero está refinado o qué? No, leí, no leí si era refinado o qué. Vamos a ver. Ah, no, no es final. Quedan 3 eliminados. Para que quedemos 9. ¿Qué te pasa? No sé. Listo. Oh, uy, yo no soy tan inventable para quedar eliminado en ese tren. Yo no soy tan inventable. Ese güey que tiene un donar en la barra o qué pets. Ah, somos 8. Qué cool, somos 8. Ah, está raro, Marco. Ah, pues, para que veas, man. Para que vea que yo no soy normal, yo no soy normal dicho. Y ahora sí, esto final, vamos, vamos, vamos. Boca, yo te amo. Yo te sigo a todas partes.
No me acuerdo cómo es la canción, pero bueno. No soy de Boca, por si acaso, ¿eh? Papá, con lo que se pregunta. Yo no soy de Boca. Yo no apoyo un equipo en la que sus jugadores se van de puñeta entre ellos. Mire, de edad, no es apurarse y quedarse allí, ¿eh? Pues yo creo que no sea pa' pura madre, ¿no? Ah, es el otro lado, es el otro lado. Qué imbécil. Qué imbécil, qué imbécil, qué imbécil, qué imbécil, qué imbécil, qué imbécil, qué imbécil. Yo no me voy a morir. Discúlpenme, pero perdónenme, pero yo no me voy a morir. Me morí. Ay, qué puta madre, no me dejaba saltar, yo no sé por qué. Uy, una gana de darle un cabezazo al televisor. Uy. Me gané 100 de eso, muy bien. Que sea pa' pura madre. Ajá, muy bien. Vamos, vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez. Que yo creo que sí puedo. Esto me sirve para practicar cuando me toque esta final, ¿eh? Vamos, esto se pone interesante. 100 de 100. Perfecto. Gana, alcanza la ronda 3. Un show de escuadrones. Una ronda final de show de escuadrones. Ah, todo lo demás es escuadrones. Gana un show en solitario. Llega a la ronda final en show solitario. A ver, vámonos al show solitario. A ver qué conseguimos en el show solitario. Está jodido, está jodido, porque yo no sé ganar. Ya me meto de escuadrones con un equipo random y a ver qué miércoles pasa, ¿no? Ahora sí vamos. 59 de 60. Ah, uno más, pibe. Uno más, pibe. Si ganas esta partida, digo, mi novia de hacer el delicioso. Ah, atrevido, atrevido. Atrevido, mano. Atrevido, 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 atrevido. Ah, voy a jugar hasta las 3 y media. Todas 3 y casi 10. En serio, me toca esta mamada, bro. A ver, vamos a tocó esta mamada, bro. ¿Cómo quieren que gane? ¿Cómo quieren que gane? Quieren que gane, pero no puedo. ¿Cómo quieren que gane? Si me botan, por la cantidad de gente que hay, brother. Ay, yo no soy tan imbécil. What the fuck es la cabeza que tiene ese güey. Inteligencia, mano, inteligencia, mano. Uy, ese güey se cayó. Daddy, daddy, daddy. No me cierres, papito, no me cierres. No me cierres, pana. Así no se hacen las cosas, pana. Yo viendo tus cagadas, ah, bueno. No me cierres, mi panita, no me cierres, no me cierres, pan. Allá no llego. Allá yo no llego. Puta madre. Es que no veía por el cono ese. Ay, yo no soy tan imbécil, yo me voy acá. No hay nadie. Y yo no voy a estar con esa pendejada, no me jodas. Y pasé. Pasé tranquilamente. Es que mira, sin gente yo puedo pasar dos niveles tranquilamente. Pero el problema es que la gente es inevitable, hermano. O sea, yo no sé cuántas colores tendría para que si la gente no jodiera y no me agarrara. Tú ya te imaginas, ¿no? Veintitrés. Bueno, ya está clasificando a la gente, eso es lo más importante. 30. ¡Uy, ese weón! ¡Uy, ese weón que tiene la mochila de Dora la exploradora! ¡No mames! Es una dona, creo, a ver. Sí, es una dona.
se chocó. Uy, se, uy, se, uy. En serio, no le pueden atinar, no le pueden atinar el tambor. No le atinan al tambor, qué brava, doctor. Ay, ay, ay. Ah, pues está con ganas el Tommy, está con ganas. Está con. ¿Quieren? ¿Quieren? Y no me quieren, no me van a dar, no me van a dar, no me van a dar. No va, está con ganas de dar así. Pa, 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 pa. Que suene la pared y que se rompa la cama. Sí, dale, uy, está con ganas, toma, está con ganas. Tiene ganas de meter los cuatro dedos y que hagas fuerte. Toma, está con ganas, toma, está con ganas. Estos martillos no me van a joder, así que yo me voy acá al frente. Sí, sin problema. La gente prefiere ir por el lado, perfecto. Pero los entiendo, para no toparse con tanta gente. Con tanto animal, pendejo, estúpido. Puta madre, es que la gente no deja, ¿eh? Simón, que la gente no deja, ¿eh? No te vayas allá, no te vayas allá, no te vayas allá. Y si ven la gente, si ven, si ven. Perdí hartísimo tiempo. Mira, mira, es que yo me choco con la gente y me pasan estas cosas. Te vas a quedar con las ganas, Tommy. Porque no voy a pasar. Te vas a quedar con las ganas. Porque la gente no me deja. Mira. Mira, no puedo, no puedo, no puedo, Tommy, no puedo, no puedo. No puedo, no me dejan, no me dejan, no me dejan. Yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, no, lo siento, Tommy, te vas a quedar con las ganas. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Y pasé. Bueno. Bueno. Pasé, pasé, Tommy, pero casi, casi, porque la gente no me dejaba. Tú mismo veías lo que me estaba pasando, tú mismo veías. Son testigos de todo lo que me pasa. Es que lo raro es que cuando no estoy en directo gano. Cuando estoy en directo nunca gano, capo. Bueno, sí hemos ganado con descuidado, ¿no? De los cuadrones. O sea, me borraron esa mamada, brother. ¿49 minutos de directo? Ya he pagado 50 minutos, ¿no? En 15 minutos termino la transmisión. No me preocupe. No me preocupe, pana. A ver qué toca. Uf, cañonazo limpio. ¿Cómo se juega? No te caigas en el fango y cuídate, y cuidado con los cañones. Interesante, ¿no? Oye, quisiera tener esos robots tiburones, ¿eh? El problema es que ahora todo te cuesta, cabrón. Ahora todo te cuesta, bro. Ahora te cuesta aluviones, bro. Y mi tiempo era gratis. Y mi tiempo era gratis esa pendejada. O te fue cuesta, ¡uh! ¡Que esquivé! ¡Me cayeron dos Saturnos! ¡A mí! ¡A mí me cayeron dos Saturnos! Me río para no llorar. Los Saturnos se juntaron para tumbarme. Increíble, bro. Increíble lo que. Este juego me ama, ¿eh? Me ama, pero me ama, ¿eh? Me ama este juego, de verdad. Me quiere muchísimo, ¿eh? Me quiere muchísimo el juego. Me voy a meter a escuadrones. Que me ama, este juego me quiere, me adora. Ustedes no lo saben, pero a mí me adora, ¿eh? No voy a hacer sexo. Tranquilo, bro, tranquilo. ¿Qué esta va a ser la última partida que voy a jugar, no?
No, pues dije 3:30, son 3:17, todavía temprano. Bueno, me quedan partidas, ¿eh? No te preocupes, mi pana, no te preocupes. Todavía hay chance, todavía hay chance, pana, todavía hay chance. ¿Tienes ganas de meter esa lengüita por la lechuga? Tiene ganas de ser así. Así, todo cerradito y así. Tiene ganas, mi pana, tiene ganas. Me van a banear, al final de todo. A ver, no, pero lo máximo es, se me juntaron los Saturnos, brother. Se me juntaron toditos los Saturnos, Se me juntaron los Saturnos. Un compa cocodrilo, un compa de PlayStation y otro compa que tiene un casco. Interesante este equipo, Interesante, me da juego aquí. Lo tomaron antes que yo, ¿no? Pero me da jugada, O sea, qué pendejada. Bueno, mis compañeros están adelante, eso es muy importante. Porque yo también quiero aportar en punto, no me jodas. No, yo no voy a ir con ustedes, yo me la juego. Uy, estoy con un compa aquí, hermano. Puntos, uy, espero que haya servido de algo, cabrón. Sí, pasamos. Y ese wey, ey, canal humilde, no canal censurado. Pasamos, pasamos, vamos, vamos, dale, 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 vamos, que se puede. Vamos, este directo lo voy a subir a YouTube, literal, tiene ganas de empanadas, claro, y que se salga de juguito así. Ahí todo chorreado, bro, así. Así, 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 así. Mientras tu compañera grita, ¡ah! Y mueve los ojos hacia arriba, bro, así, como endemoniado, como si se le metió el diablo, así. Bueno, sí, vamos. Prefiero los martillos que esa madre que van de Navidad. Vamos con paz. Vamos con paz. ¿Quién dijo miedo? Ese güey que tiene martillo ahí. No, compa. ¿Por qué te fuiste? Uf, ese güey fue más rápido abajo, ¿eh? Uy, ese güey. Uy, ese güey. Uy, mi respeto de güey. Mi respeto, ese güey puta. Uy, este man sabe jugar, ¿eh? Este man sabe jugar, ¿eh? De él dependemos, ¿eh? Él va a traer la cura contra el cáncer. ¡No! Casi. ¡No! Ah, no llegaba igual. Gracias, martillo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡No, de da! ¡Llegamos todos! ¡Vamos! Sí, clasificamos, yo creo. Ya me meto un mujeriego. ¿Por qué hablan en mayúscula, capos? Es feo hablar en mayúscula en Twitch, no sé si lo saben. Que llega, que llega, que llega. Clasificamos otra vez, uy, qué dominante. Uy. Ale, capo. Ale. Ale, 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 siete escuadrones. Vamos, equipo, que esta tarde tenemos que ganar. Vamos, equipo, tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Pero equipo por escuadrones, ¿no? No, no me creo que no hay dos equipos, ¿no? Por escuadrones, supongo. No, madre, somos varios escuadrones contra otros varios escuadrones. Sí, güey, hace tiempo que no juega esta mamada, ¿eh? Ah, es el que tiene el que tiene el virus. El que tiene el virus es el que.
El que tiene virus es que te infecta, ¿no? Claro, yo tengo que evitar que me infecte, si no me equivoco. Tenemos que evitar que nos infecte. Uy, ese cabrón. Uy, ese cabrón. Era eso, ¿no? Si no me equivoco. Compa, sácate ese virus, compa. Sácate ese virus, ¿por qué me agarras a mí? Si yo soy tu compa, yo soy tu compa, estamos perdiendo, inútil. Estamos perdiendo. Oye, ¿cuánto tiempo es esto? Ah, los que tienen el virus se van muriendo. Suéltame. Ah, sí, pero que se van contagiando, pues, weón. A ver si encuentro un amarillo para pa contagiarlo. Ah, te agarre, cari. Ven acá, América. Ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo. A mí no te me vas a escapar, compadre. ¡Corre, compa! ¡Corre! ¡Estamos a uno! ¡Estamos a uno! ¡Lo contagié! ¡Vamos, falta uno! ¡Falta uno, gente! ¡Falta uno! ¿Y quién es ese uno? Y uno de nosotros. No, men, ya voy a terminar el directo, voy a jugar una más. Voy a jugar una más nomás. Llegaste como una hora tarde. Y termino. Tommy, ¿me puedes decir qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Cómo que cómo de qué? Que estamos en el último directo, compadre. O sea, de la última partida. Tommy, ¿me puedes averiguar qué audio mandó Gabriel? Si es importante, no, me puedes resumir que yo no lo voy a escuchar. Avísame, pues, avísame. Fiebre medieval. Te duele la cola. Me voy a poner como, ajá, aquí. Vamos, última partida, vamos. Esta no puede ser la excepción. Vamos. Vamos. Vamos, que se puede, equipo. Vamos. Vamos, que se puede. Se puede. Se puede. Vamos, compa, que estamos entre los primeros. Vamos, compita, que no nos distraiga nada. Ni una sola palabra.
Vamos, compita, vamos, compita. Llega tú primero, compita. Vamos, compita, bien, bien, bien. Vamos, compás, vamos, compás. Ese güey que tiene allí, cabrón. Es un coco, qué pedo, güey. Ah, el otro abandonó, somos tres. ¡Qué injusto! De que quiero chupar lechugas de todo. Quiere... Ah, ya, bueno. Si pierde este de Tommy, pierde el. Uy, lo censuró, lo censuró. Pierde el follamiento, claro que sí, pierde el follamiento. ¿Y este pendejo qué le pasó? ¿Qué pedo? Ya pasó en todo mi equipo, menos uno que abandonó. Esta man es imbécil, me duele de verlo, Medio. Ese men sigue allí. No me jodas que hay gente detrás tuyo. Brother. 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 Brother, ¿qué haces allí? Edgar. Edgar. Pinche pendejo, güey. Pinche pendejo. Me quedo que dice, no. Pasamos, pero somos tres, estamos en desventaja. Estamos en desventaja. No tuvo fe. Eso es lo que le pasó. No tuvo fe. Cuando alguien no tiene fe, es un maldito cobarde. Hay que tener fe. Rodando voy, rodando voy, rodando. Aquí, porque tenemos que hacer un montón de puntos. Vamos, y solamente somos tres. Estamos en la última partida de la transmisión. La concha de su madre. La concha vieja de su madre. Vamos, vamos, que somos tres, vamos, vamos, vamos. Es que tenés huevo, vamos, vamos, que somos tres, vamos. Vamos, que hay un coco, hay un samurái y hay un michi. ¿Qué puede salir mal? Ya ven por qué no me gusta jugar con tanta gente, cabrón. O sea, me caí verde, loco. O sea, creo que me voy a jugar a la Among Us. Me caí verde, qué carajo, brother. Increíble. Miren cómo voy de rápido yo solito, eh. Miren cómo voy de rápido yo solito. Otra madre, lo siento, equipo. Lamento por decepcionarlos. Les prometo que no era mi intención. Qué pendejada. ¿Y por qué me caigo si ni siquiera me moví? ¿Qué? ¿Avanzan dos? Ay, ya, uy, qué susto, eh. Ya llegó un compa. ¿Pero qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No, ya que nos quedamos afuera. Uy, el compa debe estar cabreado. Porque no llega el otro. Y tampoco llego yo. Bueno, puta madre. Me han estado observando, me están diciendo, este manda vergüenza ajena. Da vergüenza ajena este man da vergüenza ajena. ¿En qué momento nos tocó este gilipollas? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Si quedamos eliminados es mi culpa. Es mi culpa. La culpa la tengo yo. Creo que no puedo ser milagro. Vas 10 puntos. Hermano. Yo creo que no, eh. No, uy, ya. Voy a ser 8 puntos nomás. Uy, no, mano. Yo creo que no nos alcanza para ni mierda. Uf, me hice 8 puntos. Y ese güey. No puede ser, no van a superar por un punto, no puede ser, 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 no puede ser. Ay, no, nos vamos a quedar afuera, nos quedamos afuera, nos quedamos afuera. No me lo creo. Clasificamos. Clasificamos, güey.
No me lo puedo creer. Gracias a mí. Porque si no llegaba, no pasábamos. Aquí está el papacito. Aquí está el responsable de la clasificación, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal nos va aquí. Te duele la cola, yo sé que te duele. No, 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 la culpa de Martínez. Ok, vamos a ver. Un equipo, hagamos milagro. Ah, yo no soy tan imbécil de caer, ¿eh? Tú. ¡Bessi, wey, puchica! Para allá. Debo aquí. Acá, pelotudo, acá. Acá, el coco tiene que estar conmigo. Vamos, coco. Vamos a morir. Vamos. ¡Sí, wey, uy, ese man! ¡Uy, ese man se pasó de verge! Se pasó de verge. Pasamos, clasificamos. Yo, clasificamos, obviamente. Clasificamos, claro. Uy, ese man sí se pasó de verche, se pasó de verche, man, se pasó. No, te estoy dando inmunita. Cuatro escuadrones. Y aquí la siguiente quedan eliminados dos, ¿no? Puta madre. ¿Qué nos va a tocar? Quedamos eliminados aquí. Yo no lo voy a pasar. Lo siento, equipo, ¿eh? A ver, para que seamos tres personas, no está mal que hayamos llegado a la cuarta ronda. Yo digo. O sea. No muchos equipos de tres no llegan ahí. Así que por eso digo, ¿no? Bueno, que aquí pasan dos equipos, así que. Te duele la cara. No llego. Ya, que nos muevan. ¡No, Coco! Se cayó el Coco. Bueno, ¿quién se la juega? Ese güey. Es que no se llega, a menos que haya dos mueva. Compa, mueve, que yo llego. Mueve, compa. Me da huevo. No, no me la debí jugar, ¿verdad? Sí, güey. Llegó el compa, pero este gilipollas me tiró. Ocho puntos me dice. El otro compa falta. Falta el coco. El coco. El coco. El coco no sabe jugar. El coco. No me queda un equipo eliminado, en serio. Clasificamos, vamos, Coco, vamos. Vamos, Coco. Oye, literal, estás teniendo suerte. Ni puta idea, la verdad. El coquito, el coquito. Bueno, quedamos tres, ¿no? Pues, prácticamente somos 11, ¿eh? Porque los otros equipos están completos, nosotros estamos incompletos, no me jodas. No me jodas que estás al final.
lo tocó aquí, lo tocó aquí, qué cool, estoy feliz. No, no estoy feliz. Espero que uno de nuestros compas sea bueno. El Coco yo creo que no pasa, ¿eh? El samurái, sí, el samurái es un pro, vamos, samurái. Pero yo también voy a tratar de aguantar, yo no soy pendejo, pues. A ver, compañeros, se tienen que morir un montón de gente. Menos nosotros. Vamos, equipito. Vamos, equipo. Listo, se murió uno de otro equipo. Vamos, equipo. Estamos iguales con los otros. Con ese equipo que perdió, ¿eh? Vamos, equipo. No nos crucemos, ¿eh? No nos crucemos. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos. Coco. Coco. El coquito. Vamos, coquito. Coco de mierda. Que trato de sobrevivir y no me dejas. El coco contra el cocodrilo. Ah, se murió otro. Emi, qué crack. Emi, qué crack. Vamos, coquito. Vamos, samurái. Se puede, muchachos. Se murió otro. Listo. Estamos parejos, ¿eh? Estamos parejos. Vamos, equipo. Que somos tres. Estamos haciendo milagro. Háganse en cuenta que el sueldo es su madre. Lo siento, equipo. Lo siento. Perdónenme. Aguanté todo lo que pude. Vamos, coquito. Me da hueva ver el coco, quiero ver la de samurái. No, quiero ver el coco, el coco, el coco, el coco, el coco, el coco. Digo, vamos, coquito. Vamos, coquito. Son dos contra tres. Vamos, equipo. Vamos. Usted puede. Usted puede. Bien, coquito. ¡No! ¡El coquito se murió! ¡Se murió el coco! ¡Se murió el coco! ¡Se murió el coco! ¡Se murió! ¡Se murió! Imagino que es uno de cada equipo o los dos son del mismo equipo, no sé. Fude, quieren hacer un undercut. Uy, el samurái, ¿cómo está aguantando el samurái? ¡Se cayó ese man! ¡Se cayó! ¡Easy, wey! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El samurái se está pasando de verga. Se está pasando de verga el samurái. No mames. No me da container. No me da container. ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos, brother! ¡Ganamos! ¡Ganamos, pana! ¡Ganamos! 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 Y así es como se juega la última partida con tres personas. Increíble. ¡Qué partida esa, brother! Para ser tres personas, ¿eh? No dejó el otro. ¡Qué pena por el otro! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Vergonzoso! ¡Vergonzoso! Una vergüenza total, ¿eh? Hemos pasado así, así, mire tú. Hemos pasado así, mi pago, así, así, así. Increíble, mano, increíble, mano, increíble. Ya tengo 600 aduviones, qué cool. Y me llevo las gafas, ya mismo me llevo las gafas facheritas. Facherita. Uf, sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey, puta. Cara de Fall Guys, equipar medio equipo a huevo y ahí el cocodrilo. Bueno, bro, chao, chao. Y yo me despido. Esto lo voy a resubir el domingo. Esto es épico, no se va a volver a repetir. Recibo mi recompensa, muy bien. 200 de doyo, me faltan esto, ok, muy bien. Pero no me cuenta como ganar de ese atornillo. Ah, qué verga. Ya no he hecho en pareja, tendré que jugar en pareja y en solitario, ¿eh? Qué cool, ¿eh? Qué cool. Pero bueno, está aquí directo de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado, la people que está aquí. Espero que te vaya muy bien. Miren, 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 miren todo esto. Miren todo esto, compadres. Miren todo esto. Miren lo que me falta, ¿eh? Miren lo que me falta. Voy por la mitad del pase, ¿eh? Estoy en la mitad del pase. Y miren cómo está aquí. Para conseguir el cocodrilo, ¿eh? Y el helado, ¿no? Porque el cocodrilo tengo esto, ¿no? Y para conseguir el cocodrilo. Madre mía, madre mía.
Pero bueno, gente, yo me despido. Muchísimas gracias por haber venido. Yo me voy y adiós. Bye bye.